Un presunto daño patrimonial de 1.500.000 pesos cometido en el gobierno de Óscar Pimentel Ugarte será denunciado ante las instancias correspondientes, advirtió el presidente municipal de Atoyac, Carlos Alberto Ventura de La Paz. Sí, el viernes salió la cuenta 2021, salieron varios de los hallazgos que también nosotros hicimos en el momento de la entrega-recepción. Estábamos esperando también nosotros esta cuenta pública del ORFE 2021 para poderla complementar con nuestros archivos que tenemos y yo creo que finales de este mes, principio del próximo mes, ya estaremos en capacidad de poder realizar las diferentes denuncias a las diferentes instancias, como la Fiscalía de Servidores Públicos, la Fiscalía de Anticorrupción, con la Función Pública, ante la Contraloría Estatal del Estado de Veracruz, etcétera. Vamos a tener ya todo armado en un mes más seguramente, ya para poder presentar las diferentes denuncias, ¿no? Estamos en tiempo, la ley nos faculta todo el primer año para poder tener todo listo y hacer las diferentes denuncias, estamos en tiempo todavía. Y yo creo que en un mes estaríamos ya formalmente y legalmente haciendo las denuncias correspondientes. ¿Cuáles son o fueron las principales anomalías que se detectó el Orfis? Sí, hay un tema que a mí me preocupa mucho. Hicieron unos procedimientos no legales para dar de baja una cantidad de inmuebles importantes. Dieron de baja cerca, si no recuerdo mal, cerca de 8 o de 10 millones de pesos en bienes inmuebles. Y no hicieron el procedimiento correcto. No encontramos nosotros mismos aquí en la Secretaría del Ayuntamiento, no encontramos ni el acta de cabildo y pues tampoco encontramos el permiso del Congreso para poder dar de baja estos bienes, ¿no? Entonces, eso sí son de las cosas puntuales que tenemos bien vistas. Hay temas donde hicieron un contrato con un basurero que estaba aquí rumbo a Las Tinajas, de Cuernavaca, Las Tinajas, con el que trabajaban, donde no coinciden el contrato con las facturas. Entonces hay una diferencia media, media extraña, esa también la observamos. También hubo una omisión de que no nos dejaron documentación importante para poder seguir trabajando. Entonces, todas esas anotaciones las tenemos ya bien analizadas.